Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Boris González López y soy director del canal de televisión de la Universidad Playa Ancha, uplatv.cl, y les saludo cariñosamente desde el Cerro Yungay de Valparaíso, que es uno de los 42 cerros de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 2 de julio de 2003. Especialmente relevante resulta la creación y puesta en marcha del programa Pasaporte AUGM de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo que hoy nos convoca y así reflexionar a nivel continental sobre el patrimonio material e inmaterial de nuestro continente. Estaremos leyendo atentamente sus comentarios y compartiendo sus inquietudes con la y los académicos que hoy expondrán. Y dejaremos para la última parte de esta actividad la ronda de preguntas, conectando así ambas temáticas que compartirán hoy mis colegas. La primera charla, denominada Gastronomía Latinoamericana, Tradición, Cultura y Resistencias, está a cargo de la académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Carol Parra Ibarra, y del académico e investigador de la Facultad de Humanidades de la misma universidad, Aldo Meneses Inostroza. Con ustedes la primera charla. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, como me presentó Boris, soy la profesora Carol Parra, pero de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, y el profesor Aldo Meneses de la Facultad de Humanidades. Bueno, nosotros vamos a conversar un breve ratito de lo que es la gastronomía latinoamericana, tradición, cultura y resistencia. Un ratito digo porque con Aldo a veces nos ponemos a conversar de este tema y podemos estar horas hablando. Bueno, así es. Exactamente, se nos pasa el tiempo volando en torno a este tema que nos apasiona mucho. Y bueno, lo primero decir que lo que es lo que es la comida en sí, la alimentación, nos entrega una gran información respecto al potencial biológico de las personas, al potencial social y cultural, ya que lo que es la alimentación trasciende más allá del acto puramente biológico, ¿cierto? De lo que es, bueno, mi profesión es nutricionista, ¿cierto? De la mirada de ese lado, de puramente biológico, de las necesidades de las personas, de acuerdo a su edad, a su sexo, ¿cierto? Sino que también tiene una fuerte carga sociocultural. Por eso, lo que es la alimentación tiene esta dualidad de lo que es la biología y la cultura al mismo tiempo. Ahí es cuando estamos viendo un cuadro, ¿cierto?, donde la gente está almorzando. Uno lo que hace alrededor de la comida es generar una relación social, genera también hábitos, y no solamente hábitos del tipo alimentario, sino que hábitos de distinta categoría, como la conversación, la forma de disponer la mesa. Son muchos factores los que están asociados alrededor de la comida. Hay que decir también de que el trabajo que se está haciendo o que hemos desarrollado con la profesora Carol, que es un trabajo de interfacultades, por lo menos en nuestra universidad, tiene mucha historia. Sentarse a la mesa es sentarse a la historia también. Ya, eso hay que dejarlo. La primera idea que hay que sentar, lo primero. Y lo segundo es que tiene un fuerte precepto de tradiciones. Más allá de que un migrante lleve su parte física a otro país, pero también lleva una cesta, y en esa cesta interesante es el tema de la comida. ¿Por qué? Porque a pesar de que el migrante llega con un idioma, llega con una forma distinta de pensar, llega con una cultura distinta, donde se puede asentar esto es en la mesa, lo primero. Y lo tercero es comer es un ritual, que es el otro detalle que también tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque el hecho de preparar la comida significa también mirar la geografía, significa también mirar la historia, mirar las tradiciones, mirar el trasvasaje cultural de generación en generación, y que va llegando o en el propio país o llega hacia el país donde llega el inmigrante, que es el tema que nosotros estamos abordando en este momento. Por ende, ese ritual de sentarse a comer tiene implícito geografía e historia. Y lo otro, ya, se produce lo que podemos denominar un sincretismo culinario, en el entendido de que en el caso americano es muy rico, porque la mesa, entre comillas, americana, es de productos muy variados y muy ricos, que a pesar de irse fusionando, que a pesar de irse mezclando, mestizando, siempre conserva la tradición amerindia de nosotros. Eso es algo muy fuerte en América, es una particularidad muy, muy fuerte aquí. Y lo otro es que los inmigrantes que llegan a los países tratan, y una forma también como, entre comillas, de resistencia, de no olvidar su tierra, como también cuando en los territorios propios llega un extranjero, una de las formas de resistencia silenciosa es la cocina. Yo los invito a mirarlos desde esa perspectiva. Yo cito el caso de Haití, por ejemplo, que fue dominado por los franceses y tiene todo un tema de dominaciones, pero su cocina persiste, mestizada un poco, pero la esencia todavía sigue dando vuelta. Carol. Bueno, claro, tomando un poco lo que decía Aldo de esto de dónde están insertos, de dónde viene todo esto, todo lo que es la parte gastronómica de los pueblos, parte por su geografía. La geografía es un componente esencial de esto porque es lo que da la disponibilidad de alimentos. Y uno prepara alimentos de acuerdo a la disponibilidad que tiene. Hoy en día con la globalización tenemos una disponibilidad muy amplia en todos los países, pero hace muchos años atrás eso no existía. Entonces se preparaba, se cocinaba y la tradición estaba arraigada a la tierra, que es lo que había en ese momento a disposición para poder preparar nuestros alimentos. Y también
La preparación en sí, ¿cierto? Esta triada que siempre hablamos con Aldo, ¿cierto? De la geografía, quién está en la cocina y quién consume el alimento. Hay todo un traspaso de herencia, de cultura, de tradiciones, de cómo se preparan cierta cantidad, ciertos tipos de alimentos, qué a fuego lento, qué a fuego fuerte, ¿cierto? Qué le ponen el secreto de la cocina. Y eso va traspasado de generación en generación. Este tipo de tradiciones tan arraigadas en los pueblos, lo que decía hace un rato de cómo pongo la mesa, del hecho de comer con cubiertos, el hecho de usar servilleta, todas esas son tradiciones que se van traspasando entre las familias, entre generaciones, y que las personas se llevan consigo, así como esta cesta que decía Aldo recién, ¿cierto? Nosotros festejamos alrededor de la comida. Tenemos un cumpleaños, ¿qué es lo que hay? Comida. Llega alguien de visita a la casa, ¿con qué le damos cariño a esa visita? Con comida. Tenemos un matrimonio, celebración, ¿cierto? Que es como lo relevante ahí, para decir todo el vestido de la novia, que es como la preocupación de la novia, ¿cierto? El banquete, ¿qué tenemos de comida? Y son tradiciones, cada país, cada pueblo, cada cultura lo celebra a su manera, ¿cierto? Y lo que tiene puesto en la mesa para alimentarse es propio de su cultura y de sus tradiciones. Y aquí está, bueno, como decía Aldo, la maleta que se lleva, ¿cierto? Estas personas que están arraigadas a estos pueblos y dicen, voy en busca de nuevas oportunidades, voy en busca de otro camino, y se va, deja sus tierras. Y en ese contexto, ¿cierto?, se lleva consigo todo ese aprendizaje de tradiciones gastronómicas y llega a otro país con eso en la maleta, ¿cierto? Con esa parte de sí mismo que es su cultura, bueno, dentro de todo, ¿cierto? Nosotros estamos tomando la parte de la cultura gastronómica. ¿Y qué pasa en el país a donde llega? El país que los acoge, que los recibe, porque la parte de migración ha sido toda la vida, llega a ese país nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos alimentos. Hoy con la globalización, ¿cierto? En nuestro país, nosotros estamos en Chile en este momento. Hemos recibido muchos migrantes y con ellos han llegado nuevos productos, ¿cierto?, que antes no veíamos, con ellos nuevos sabores, nuevas texturas y nuevas formas también distintas de preparar los alimentos. Nosotros en nuestras discusiones con la profesora Carol con respecto a este tema de la preparación de los platos, de qué plato es como el más simbólico, cómo se puede mostrar esto, hemos llegado como al siguiente convencimiento de nosotros, que en este ensamblaje de la cesta, ¿ah?, hay como tres grandes momentos. Primero, la preparación del alimento, que recoge toda la zona geográfica. Ya hay un conocimiento, ¿cierto? El cocinero, el que prepara el alimento, ¿ya? Y el último es el comensal. Esa triada que se produce, ¿ya?, tiene, yo creo que en este momento tiene un punto de mayor inflexión al sentarse a la mesa porque evoca sensaciones, emociones, sentimientos y también historia privada de la gente que está haciendo el alimento, ¿ya? Y por otro lado también historia de los países recobrando algunos hechos importantes. O sea, sentarse a la mesa ya es un hecho histórico, primero. Sentarse a la mesa fuera de otro país ya tiene un significado doblemente especial, ya según lo que nosotros hemos visto acá en el trabajo que se está realizando en el caso de la universidad, y también sentarse a la mesa en los propios países teniendo presencia extranjera. Estoy hablando, por ejemplo, del siglo XVII, XVIII, tenía también un sentimiento de resistencia frente al otro, de mantener tradiciones tan como íntimas de cada país, que se pueden hacer un, a través de un plato de comida, mantener esa visión de lo que yo era primogéneamente antes de que haya llegado algún extranjero a imponerme, que es el caso de América en particular. Y lo otro, que en el caso americano, nosotros hemos ido al ir trabajando este tema, es que en el caso de la alimentación es tan variada, es tan distinta, ¿ya?, Que cada región particular, por ejemplo, el caso Colombia, que tiene tantas subdivisiones geográficas, también conservan esa esencia. Y eso también nos pasa aquí en Chile, que es lo que estábamos discutiendo el otro día. Eso también pasa, por ejemplo, en el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene una cocina del norte, tiene una cocina del Atlántico, tiene una cocina patagónica, ¿ya? En el caso de Perú,
que Perú tiene oleadas de migrantes, que todos le aportaron algo a la cocina, pero sin perder el espacio, como vuelvo a repetir la misma idea, el espacio de los pueblos originarios. No, no pierden eso. El maíz, el ají, la papa, tan tradicionales Colega, americanos, sí, colega, están lo que ahí. pasa es que mira, están llegando saludos de distintas partes latinoamericanas que están muy en sintonía de lo que ustedes están comentando y me preguntan si el PPT se mueve, si podemos ir mostrando la foto o avanza después, porque como que están viendo ya la imagen ahí de su presentación, aparece en una fotografía y no sé si usted lo puede mover o más adelante se va a empezar a mostrar esas fotos preciosas que tienen del proyecto de investigación que están desarrollando, colega. Pero Discúlpeme la interrupción. yo lo estaba moviendo, por ejemplo, ahora ahí, como yo soy la que está proyectando, veo la imagen completa, nomás no veo lo que es. Por ejemplo, ahora está una foto de una pintura de Fernando Botero. ¿Está ahí o no? No, vamos a intentar resolverlo para poder compartir porque se quedó solamente en el título de la exposición. Bueno, de todos No. modos, queda muy claro, pero no hemos podido ver Sí. la foto. No sé si lo podemos resolver, pero si ustedes quieren pueden retomar más la exposición mientras nosotros podemos resolver técnicamente la observación y el disfrute de estas imágenes que ustedes han elaborado. Sí, les teníamos fotitos del proyecto de acá. Bueno, ahí me comentas como si han podido resolver, porque como te digo, yo como estoy proyectando solo veo el PPT en grande, lo tengo en modo presentación y no veo nada más. Bueno, y continuando también en honor al tiempo, retomando lo que decía Aldo, bueno, en todo este tema de movimiento, de mestizajes que se ha dado por este mismo movimiento, ¿cierto?, de personas, o sea, pensamos los españoles llegaron a América, ya tenemos ahí un proceso migratorio, que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, y se han hecho diferentes estudios, diferentes trabajos en torno a lo que es la gastronomía. Nosotros también quisimos ser parte de eso. Y con un equipo, ¿cierto?, de profesores de la universidad, con personas externas, también hemos hecho un proyecto de un recetario con el que comentaba Aldo, pero es un recetario poco común en realidad, porque tiene una fusión bastante interesante, que es la fusión de la investigación histórica gastronómica, que es la que está haciendo Aldo, y con lo que es la parte nutricional, que es la que estoy haciendo yo, la parte de preparación de los alimentos, que trabaja un colega chef con nosotros. Hay una mezcla ahí, está un fotógrafo trabajando con nosotros también, diseñador gráfico. Entonces es un equipo súper, o sea, súper multidisciplinar para dar abasto, para hacer este proyecto, y lo cual nos ha generado bastantes conocimientos nuevos también al estar trabajando en esto. Ya, yo no sé si ahora se están viendo las imágenes, Boris. Sí, ahora estamos compartiendo nuevamente el video. Me dice Eduard, que está ¿Ya? acompañándonos desde AUGM, que la posibilidad sería utilizar la opción compartir pantalla completa, porque quisimos volver también a esta imagen en movimiento que muestran el patrimonio riquísimo que tienen nuestros pueblos, nuestras naciones en torno al alimento. Así que si A ver. quieren podemos seguir o podemos volver a retomar con el PPT, como ustedes quieran, porque como les digo, están siendo además muy claros desde el punto de vista de lo que significa y simboliza la investigación y la importancia que tiene para nuestro continente. Mira, voy a volver a proyectar porque de lo otro no importa, lo hemos ido con son puras imágenes de grandes pintores al óleo que van reflejando todo este tema de lo que es la alimentación, o sea, cómo influye en el arte, en nuestras relaciones sociales, más que nada eso. Pero lo que me gustaría compartir con los que están viendo esto es en las fotos de lo que hemos llevado hasta el momento, o sea, en realidad son tres fotografías, pero para que vean la integración, el tipo de trabajo que estamos haciendo, que es bien bonito. Así que voy a intentar nuevamente. Intentémoslo. Voy a intentarlo. Mientras Carol busca o sea, coloca las fotos, yo me gustaría hacer como una pequeña reflexión también con respecto al tema de la comida como un fenómeno social, cultural e histórico. Lo primero que hay que decir es que hacer un llamado a que hoy día la cocina está de moda, hay que decirlo.
Ya volvió como a estar en un lugar importante, Masterchef. interesante, pero también mirémoslo desde la perspectiva de nuestras tradiciones, desde cada región, desde cada pueblo, desde cada nación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de transmitir y de entregar también una historia más tangible, más vivible, más sentible por el que va a recibir esa historia. De hecho, cuando uno viaja a algún país de la región, busca los mercados, porque en los mercados hay una visión también más como más tradicional, donde va no tan solo el turista, sino que va la persona, el cotidiano, el habitante que va a buscar un plato de comida ahí y se conservan ahí, es un depositorio súper importante de estas tradiciones que nosotros estamos planteando con la profesora Carol. Esa es una mirada primero. Y segundo, poder plantear también de que la comida hay que buscar de preservar las recetas originales. Cuesta mucho, de repente, a nosotros nos ha costado mucho en el desarrollo de esto, ir eligiendo qué es qué. Como se han mestizado tanto, de repente en algunas partes, o se vende un producto que no es, que lo que conversábamos anoche con la profesora, lo que uno come de repente en un país no es lo que originalmente se come en ese país o lo más alimenticio en ese país. ¿Ya? Y eso también es súper importante porque cuando uno viaja o uno recibe a un migrante en el país, en este caso Chile, donde estamos nosotros, y en Valparaíso en particular, también busca conocer lo cotidiano de ellos. Y la cocina, yo creo que en este momento es algo súper importante. A pesar de que siempre ha sido importante, un dato histórico en el caso de Chile, en el caso de Chile, hacia inicios del siglo XX, ya habían recetarios de comida. Y estaba el famoso recetario de la tía Pepa, que una vez conversamos también. Y la famosa tía Pepa se presume, aunque no está comprobado históricamente, es un hombre el que escribía, ¿ya? Que le gustaba la cocina, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la cocina yo creo que no va a pasar nunca de moda, pero sí, además, ayuda a preservar y a mantener la historia de cada pueblo. Profesora, la foto, ahora se ven. Pero están corriendo, eso estaba preguntando yo si corren, porque estoy Sí, moviéndolas. mira, me dice Edward específicamente que en vez de poner compartir una ventana de la presentación, utiliza pantalla completa. Ya. Vamos a hacerle caso a él. Sí. Y vamos a compartir pantalla completa. Screen, Ahora, pantalla completa. por eso que cuando con la profesora Carol nos asociamos. No, la idea original primigenia es de ella, por si acá. Yo aquí, ella, no, ella buscó cómo poder complementar de mejor forma esto. Surge esta idea de unir historia, gastronomía en un texto, preparaciones, cómo se hace de forma práctica, por qué se hace ese plato, qué tiene de geografía, qué tiene de historia ese pueblo, ya que hoy día vamos a mostrar un par de cosas del arduo trabajo que se ha tenido en esto. Ahí Ahí hizo lo está que corriendo, dijo. profesora. Sí, ahí está. Perfectamente, corre. Ahí Ah, verte, fuerte y claro. Ya. perfecto. Entonces puedo recapitular en 30 segundos esto Claro. para que retomemos lo que habíamos iniciado. Entonces, claro, la idea era hablar de lo que es la alimentación, que es más allá de lo biológico, ya es un tema cultural. Ahí lo representa Renoir, ¿cierto? Con su almuerzo, donde están todos festejando y conversando, porque es un acto social el hecho de alimentarse netamente. Nosotros. Llega, yo les decía, llega alguien a la casa, o el carrete de fin de semana, o lo que todos están extrañando, ¿cierto? Con el tema de los confinamientos. Es un tema que genera hábitos, o sea, nosotros tenemos hábitos alrededor de la comida, ¿cierto? O tomamos desayuno con familia, o está el hábito, no, el domingo almorzamos todos en familia, ¿ya? Entonces, hay hábitos. Cómo se prepara la mesa, que si tomaste leche, pan, ¿cierto? Hay hábitos. Ahora haciendo este proyecto con el equipo nos damos cuenta que, claro, nosotros en Chile nuestro desayuno siempre es pan, ya nos destacamos por el pan y acompañado de té, café, leche. Y viene el almuerzo, pero hay otros países que no tienen esa estructura, si el desayuno es prácticamente un almuerzo, ¿ya? Entonces hay hábitos que están asociados en torno a esto y eso es parte de la cultura propia del país. Ya lo que hablaba Aldo, ¿cierto? De esta triada de geografía, la disponibilidad que existe en los mercados que hablaba Aldo, en la disponibilidad de las tierras, nuestros ancestros, o sea, las papas son originarias de acá, el maíz originario de acá, entonces se preparaba la alimentación
con lo que estaba en, a disposición, lo que nos entrega la tierra para poder cocinar. Ya lo que es, bueno, la migración, lo que estamos hablando, lo que el tema de esto, de este traspaso de información, ¿cierto?, cultural, gastronómica, al país que se llega, ¿cierto?, y como el otro la coge, y a su vez es una mezcla, ¿cierto? Yo estoy traspasando información que vivo acá, y el que llega también me la traspasa a mí, y es súper exquisito, y eso es lo que hemos vivido también haciendo este proyecto, la recepción de los migrantes que hemos tenido acá, estupenda. Nos han enseñado cómo preparar, cómo ellos preparan su alimentación, y eso ha sido una ganancia de conocimiento bastante interesante. Ya, y estas son las imágenes, yo le dije, eran tres nomás que quería compartir, porque es un spoiler, porque el libro va a salir a fin de año, entonces ahí ya van a tener las 80 imágenes que corresponden a este libro. Entonces, nosotros lo que hicimos en esto fue recoger la información, pero de lo cotidiano. Ya, nosotros no recogimos la información de los platos, porque hay platos que son muy típicos de cada país, pero que no necesariamente se consumen en lo diario, en el día a día, en lo cotidiano. Ya uno, no sé, de repente uno dice, en nuestro país, por ejemplo, pastel de choclo o algo así, tal vez para la época del choclo, pero no es algo que yo consuma durante todo el año, ¿ya? Entonces nosotros preguntamos qué se consume de manera habitual en distintos países, y esa fue la entrevista que fuimos haciendo y de lo que fuimos armando esto, y ahí hicimos toda una revisión, ¿cierto? Y preparamos estos, ya aquí estamos mostrando platos de Colombia, por ejemplo, platos de Ecuador, ya. Y nosotros lo que hicimos fue esta mezcla, como decía hace un rato, de la investigación gastronómica histórica, de la preparación, la tradición de cómo se hace esto, cada país tiene su técnica. Por ejemplo, en algo que es muy curioso, que nos dimos cuenta cuando estuvimos en el desarrollo de este proyecto, es el arroz. Si bien los países latinoamericanos consumimos mucho arroz, ¿cierto? Los países que nosotros entrevistamos tienen una forma distinta y común entre ellos de preparar el arroz, muy distinta a la de Chile. Ya los otros países lavan el arroz, echan el agua, ¿cierto? Ponen el arroz dentro de esa agua. En Chile se estila mucho que se hace el sofrito, y después viene el agua caliente, ¿cierto? Entonces hay técnicas, hay tradiciones traspasadas de generación en generación que van marcando los pueblos. Y eso está plasmado en este texto, y no, bueno, eso es un plato venezolano, ¿ya? Y tiene esta mezcla también de que va a proveer del aporte nutricional. Entonces, en esto solo nosotros tenemos lo que yo les decía del tema de que la alimentación responda a lo biológico, ¿cierto? Y para eso requerimos esta parte nutricional, responde también a la cultura, y también está plasmado ahí, ¿cierto? Esa forma de prepararlo y la historia propia de esos países, de cada país que está inserto en este texto. No sé si logré mostrar las fotos y corrieron o no, porque... Sí, se ve muy bonita. Ah, ya. Y muy ricos por lo demás. Para ir cerrando, el sazón, el sabor, el olor, la textura, como decía la profesora Carol, ya lleva englobado también un acto de pedazo de tierra donde uno llega, lo primero. Y lo otro que para mí me resulta pero muy interesante y que ha abierto otras ventanas ya a cuestionarse es que es otra forma de conocer a los países. Ya sin viajar es otra forma de conocer a los países, ya que es muy importante para nosotros porque hoy día esta unión latinoamericana que se ha ido dando con los procesos migratorios, más allá de todas las dificultades que tiene América, porque América siempre ha sido un territorio de dificultades, de luchas, de resistencias, ya la cocina es un fenómeno que aúna, que junta, ya que aglutina, pero que también traspasa historia. Y eso es súper interesante de poder analizar, por ende el llamado hoy día es a conservar esas tradiciones propias de cada país en la cocina, a no perderlas, a practicarlas, porque es otra forma también de vivir la historia. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Carol. También quiero en esta transición entre exposiciones, entre charlas, entre perspectivas, a poder saludar y compartir con ustedes también todos los comentarios que nos llegan de distintos puntos de Latinoamérica. Nos saluda, por ejemplo, Cecilia desde la Universidad de Playa Ancha, Cecilia Regada, que nos ha apoyado también en esta presentación. Ami dice buenas tardes desde Argentina.
Lorena Muñoz nos saluda desde la Universidad de la República Uruguay. Adriana Morillas, desde el Servicio de Relaciones Internacionales de la Gran Universidad de la República en Uruguay. Francisca Javiera, desde la UPLA. Paulina Martínez dice, desde la República Independiente de Valparaíso, Playa Ancha. Y Carol Pereira también nos da muy buenos días para todos. Saludos desde la UDELAR de Uruguay. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes al académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Danilo Ahumada Flores, quien además es el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, quien expondrá la charla, la exposición Cine Latinoamericano y Resistencias. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Saludar desde Valparaíso. Bori estaba en otro cerro, yo estoy al otro lado de Valparaíso, en el cerro O'Higgins. Antiguamente se llamaba Cerro Las Zorras, y aquí estoy saludándolos y saludándolas desde este Valparaíso, que también es un Valparaíso cinematográfico siempre. Ha sido una de las principales locaciones del cine chileno en toda su historia, desde su inicio, y por lo tanto es una locación permanente del cine. Y para comenzar esta presentación me gustaría como conectar un poco con la presentación de Caro y Aldo, que mostraban imágenes de pinturas, de Otero, ahí había varias imágenes, pero el cine también es un elemento de representación precisamente de identidades, y también la alimentación y la comida siempre está presente en la mayoría de las películas latinoamericanas. Uno conoce también la realidad latinoamericana a través de las comidas que aparecen en distintas películas. Estaba pensando, a medida que presentaban los compañeros, estaba pensando en esta relación que tiene el cine también como un elemento de identidad. Pero bueno, dicho esto, me gustaría, Eduard nos va a ayudar ahí con la presentación, para poder ir contándole cuál es la propuesta que yo traigo hoy día para poder compartir con ustedes, y me gustaría partir con algo importante que está relacionado con este cine que Boris nos presentaba como el tema, la gran consigna de esta presentación, que es el cine como un elemento de resistencia. Pese a que muchas veces el cine latinoamericano ha pasado por distintos momentos, los momentos históricos son categóricos. En Chile nosotros tuvimos una dictadura de 17 años, y esos 17 años significaron un apagón cultural, porque muchos de los realizadores que venían desde una generación muy interesante desde la década de los 60, el nuevo cine chileno, el cine latinoamericano también, tuvieron que irse al exilio, y por lo tanto vivimos tiempos difíciles también en la creación, y eso está relacionado porque el cine está vinculado directamente con ese contexto político y social que vivimos.
siempre el cine, el cine o la imagen en general no pretende ser el espejo de la realidad, pero sí pretende representar parte de esa realidad. Entonces, yo les quiero proponer ahora ir recorriendo un poco, no solamente la historia del cine latinoamericano, no es una exposición cronológica, historiográfica, sino que más bien es generar algunas preguntas, algunas miradas sobre cómo podemos mirar y ver el cine o cómo hemos visto el cine en el último tiempo. Y ahí parto con la primera, bueno, ahí ocupo una imagen al principio de un documental colombiano que se llama Agarrando Pueblo, del año 1978, y Edward, si me permite avanzar ahí en el, ¿desde qué lugar nosotros vamos a mirar esto? ¿Por qué pensé partir con esta pregunta? Porque después podemos entrar de lo que fueron las grandes consignas de críticas también al cine latinoamericano, precisamente por esta homologación que mucho tiempo se le dio al cine norteamericano como tal. Entonces, ¿desde qué lugar el cine también empezó a construir relatos que hablaban de otro cine, un cine desde la resistencia, un cine que hablaba precisamente de las problemáticas sociales y mostraba las realidades tal como son? Y eso fue un momento muy importante a fines de la década de los 60, sobre todo en Latinoamérica, con autores relevantes como Glauber Rocha, en Chile Solana, en Argentina, en Chile los clásicos Aldo Francia, Miguel Littín, Raúl Ruiz, etc. Pero entonces yo hago esta presentación primero planteando que efectivamente el cine, lo que pretende, o cualquier expresión artística, cultural, pretende construir esos nuevos significados que permiten, en una primera línea, reconocernos como estas sociedades atravesadas por esta herida colonial. Un poco en la línea de lo que venían planteando nuestros compañeros también. Cómo Occidente ha ido marcando también, y no solamente ha ido marcando el formato de construir cine, sino que también ha ido, esta matriz colonizadora también nos impuso lengua, nombres, gramáticas, miradas, y también influyó mucho en el quehacer artístico del cine cuando se crea el cinematógrafo a fines del siglo XIX en París y llega rápidamente a Chile. Nosotros tenemos registros los primeros registros cinematográficos en Chile datan de a fines del año 1800. Por lo tanto, fue muy rápido en el fondo. No fue un invento que llegó, que tardó en llegar a Latinoamérica, sino que llegó de manera rápida, pero también se apropió también esa mirada como hegemónica de cómo se construían los relatos. Y pasando a la otra, Edward, porfa, y ahí la propuesta es cómo pensamos esa identidad que construye el cine a partir de esta herida colonial que yo sugiero en este caso. ¿Por qué? Porque cuando se instala esta idea de identidad de un continente americano, se trata de pensar en esta idea de esa construcción de un nosotros como una mirada, hegemónica, una mirada única, y por lo tanto lo que pretende hacer el cine, lo que pretende o lo que debería postular en el fondo es precisamente demostrar y romper esas cadenas de un nosotros, de una construcción una construcción hegemónica de un discurso, sino que romper precisamente hacia avanzar a mostrar la mayor cantidad de diversidad de mirada y de voces que existen en los distintos territorios. Voy como rápido porque por el tiempo, y ahí, bueno, aquí hay una imagen interesante que me parece como gravitante. Esto es una película que se llama también La Lluvia, donde hace una película que muestra mucho, si uno la pudiera revisar, precisamente es un grupo de españoles, unos realizadores españoles que llegan a Bolivia a hacer una película sobre la llegada de Colón a Latinoamérica. Y el pueblo, este es un pueblo indígena, está precisamente en la lucha por el agua. Ese es el contexto político de la historia. Entonces ellos llegan y llegan a hacer esta película y se produce un doble sometimiento en el fondo. Porque hay una especie de explotación de esta imagen para poder construir esta película, obviamente ya aparece aparece el conflicto ahí detonante y que hay una lectura detrás de esta película que nos permite entender precisamente esta relación occidental que instala ciertos discursos, ciertas prácticas y que mira a Latinoamérica de determinada forma. Entonces aquí este texto me parece interesante porque el hecho de que para que hoy día hablemos, por ejemplo, de igualdad o hemos ido avanzando en una relación mucho más horizontal,
para que eso sucediera tuvo que haber un momento de violencia, acciones de violencia, para someter a esas otras voces disidentes y poder homologar de alguna manera ese discurso de un nosotros, de un discurso colectivo. Entonces me parece importante porque este texto o esta primera parte, podemos pasar a la otra, entramos a unos conceptos que se instalaron, uno en la década de los 60 y otro en la década de los 70, que es la pornomiseria y la estética del hambre. Y que creo que me parece fundamental porque este principio que se instala, la idea de, bueno, en el caso voy a partir al revés del PPT, porque la estética del hambre lo presenta por ahí por el 65, Glauber Rocha, un cineasta y teórico del cine brasileño, que tiene una película maravillosa que se llama Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, propone esta idea de la estética del hambre precisamente como una acción de resistencia y de reivindicación a este cine que instalaba esta idea de una cierta estética perfecta, de la perfección. Y lo que hace Rocha, plantea, dice, bueno, aquí hablemos de la estética del hambre. Latinoamérica, en la década de los 60, es un territorio empobrecido, un territorio subyugado a los intereses norteamericanos y también los intereses europeos, y por lo tanto necesitamos mostrar precisamente esa miseria, pero esa miseria puesta en contexto y puesta en valor de lo que efectivamente venía pasando y sucediendo en estos países, sobre todo en los países latinoamericanos. Y ahí aparece la estética del hambre, que se opone, como dice ahí, a esta estética fácilmente digerible del cine norteamericano, que mostraba una realidad casi perfecta y de una parte del cine nacional que lo imitaba. Entonces, Rocha va a quebrar esto, influenciado también por algunos elementos internacionales, por ejemplo, como el neorrealismo italiano, que a partir de esta expresión que aparece después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sobre todo en Italia, aparece esta idea de terminar con las estrellas, que significaba esto, empezar a trabajar con personas reales, terminar con el actor, utilizar locaciones abiertas, al aire libre, dejar de trabajar en estudio, y empezar a darle un valor distinto al cine, como una crítica social, utilizar el cine como un elemento de crítica social. Y después, en el año la década de los 70, aparece también producto de este mismo contexto, aparecen estos autores de este documental que se llama Agarrando Pueblo, Maiolo, y plantea la idea de la pornomiseria. Y es, en el caso, es la miseria presentada como un espectáculo, donde el espectador podía lavar su mala conciencia, todas son palabras de Maiolo, conmoverse y tranquilizarse. Bueno, entonces Agarrando Pueblo, ¿qué va a hacer? Un antídoto para abrir los ojos a la gente sobre la explotación que hay detrás del cine, que convierte al ser humano en objeto, en instrumento de un discurso ajeno a su propia condición. Y este documental, que es un falso documental, es recomendable absolutamente, fue realizado en el año 78, y muestra precisamente esta idea de cómo el cine muchas veces empezaba a mostrar la idea de la pornomiseria, mostrar la miseria, y efectivamente no dar detalle y no dar cuenta del contexto político-social que rodeaba, obviamente, estas producciones cinematográficas. Y paso inmediatamente a plantear esto porque esto fue como la antesala, estos textos fueron en un contexto muy interesante porque veníamos, yo le decía, la década, el cine en Chile, la primera película es de la década de los 20 con El Húsar de la Muerte, que es una película basada en un guerrillero chileno de Manuel Rodríguez, en el tiempo de la colonia, y aparece esta primera película, y después, obviamente, el cine empieza a ir mutando, y aparece esta influencia que no solamente estaba marcada por el neorrealismo italiano, sino que había una emergencia también de un nuevo cine, por eso se llama el nuevo cine latinoamericano, que viene influenciado también por lo que fue la Revolución Cubana, las nuevas ideas que empezaron a llegar al continente, y el cine también se empezó a apropiar eso y empezó a mostrar precisamente las realidades más fuertes de los territorios. Ahí aparecen películas que las vamos a revisar rápidamente. Si me permite, Eduard, poder hacer correr el video para ir apoyando con imágenes la presentación. Y continúo. Si me da autorización para el video. Ahí sí, lo voy a dejar en mute para ir comentando. Bueno, y aparece como yo le decía, a fines de la década de los 60, esta nueva emergencia de este cine,
que quiere interpelar obviamente al mundo político, no directamente, pero si no quiere mostrar lo que efectivamente sucede. Aquí estamos viendo imágenes de una película que se llama Ya no basta con rezar, que es una película dirigida por Aldo Francia en el año 72, y lo que precisamente hacen estas películas, empezar a mostrar precisamente lo que vemos ahí en la imágenes. Utiliza mucho la línea del neorrealismo italiano, como también pasó en otros países latinoamericanos, y empieza a mostrar ciertas realidades que van sucediendo. Aquí estamos hablando sobre el tifo y la hepatitis que abunda en los cerros de Valparaíso, y aquí hay un sacerdote, porque además viene de la misma en el contexto político de la teoría de la liberación, y aparece un sacerdote que se coloca del lado de los trabajadores, del lado de los pobres, y termina con esta escena, esta imagen que además está detrás en el cuadro que tengo detrás de mí, que es el cuadro de el afiche central de la película Ya no basta con rezar, donde el cura efectivamente aparece ahí con una posición completamente distinta, contestataria, y la imagen final es precisamente un sacerdote lanzando una piedra a la policía, como lo que estamos viendo a continuación. Entonces, era un cine contestatario. Aparece después esta película, también un clásico del cine chileno, que es El Chacal de Nahuel Toro, dirigida por Miguel Littín en el año 69, y es una película basada en hechos reales sobre un asesinato múltiple. Pero lo interesante de esta película, que no basa solamente en... Esto es una película que tiene harto elemento documental, porque está basada también en los registros jurídicos que hubo de la época, los testimonios. Y aquí hay una historia muy interesante, porque no solamente se basa en el elemento vinculado al asesinato en sí, porque uno podría, es criticable obviamente asesinar a 6 personas, porque la mayoría era niño, era una mujer con 5 o 6 niños. Pero lo interesante de esto, que aquí hace una crítica efectivamente social, porque José del Carmen, que es el protagonista, lo toma detenido, y empieza todo un proceso educativo en la cárcel. Entonces uno empieza a comprender que la falta de oportunidades, la falta de posibilidades que había en Chile, la pobreza, lo llevan a esto y finalmente lo terminan fusilando. Y aquí hay una película, ahí después salto radicalmente porque hay un apagón cultural en Chile durante estos 17 años que yo le decía, voy a contar solo algunas cositas después, pero estamos viendo imágenes de la película La Frontera, que es como la primera película hecha después de la transición, en el tiempo de la transición, en el año 91, que habla de la historia de un profesor que es relegado políticamente al sur de Chile, y donde tiene que vivir obviamente relegado por el tema político, como casi un asilo político, pero además una película que tiene elementos muy interesantes de evaluar, porque tiene mucho, está contextualizada en el sur de Chile, hay un maremoto entre medio, tiene mucha metáfora, porque el cine de la transición fue un cine de metáfora, no fue un cine directo que hablara precisamente de la dictadura y de lo que había sucedido, sino que fue un cine muy en la línea de la transición también, de esta transición pactada que existió en Chile, donde el mundo militar tuvo una presencia marcada durante los primeros años de la dictadura, o sea, perdón, de la democracia. Y aparece después, estoy haciendo como películas de más o menos por década, y después aparece en los 2000, esta película que es un clásico chileno, que es Machuca, que coloca también en tensión, no es una película directamente dirigida hacia, que cuenta la historia de la dictadura directamente, sino que es una película que cuenta la historia de estas desigualdades que existen en Chile. Y por lo tanto, a través de la historia de dos niños que se hacen amigos, va contando un poco lo que va sucediendo en este país. Ya, me queda poquito, pero voy avanzando rápido. Lo que va pasando en este país en el tiempo de antes del golpe militar, esta película está ambientada en el 73, antes precisamente del golpe militar, y va contando esta historia. Y aquí recién, en la década de los 2000, empieza a hablarse directamente de películas vinculadas a la dictadura directamente, porque tuvimos, como decíamos, un cine que utilizó mucho la metáfora, como que cuidaba mucho el lenguaje, precisamente para no entrar directamente a temas vinculados con las violaciones a los derechos humanos y la dictadura, que el cine precisamente tiene como ese rol, mostrar también lo que está sucediendo en determinados momentos históricos y políticos. Y finalmente aparece toda esta camada de este nuevo cine, que fue como en complemento con este cine latinoamericano, que empezó con el cine argentino, por ejemplo, que empezó a retratar otras temáticas. Y la última película que quise resaltar aquí, porque hay un montón de posibilidades, es la película de que ganó un Oscar por lo demás, una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, del 2017,
que va a colocar otro tema, y precisamente coloca temas más actuales, más contingentes, que está relacionado con la discriminación, de la diversidad sexual, la tolerancia, etcétera. Va colocando otros temas en debate, y que ha sido como un poco la tónica del último tiempo del cine chileno, que además estos temas, sumados, por ejemplo, a temas de pueblo originario, conflicto mapuche, van apareciendo de a poco, efectivamente, en este nuevo cine que tiene mucha potencialidad y que hoy día ya no se trata de contar la gran historia. Si me puede ayudar, Edward, con la última lámina para apurarme con la presentación. Se hizo corto el tiempo, se hace cortito los 15 minutos. Después de esa. Entonces, hoy día hay un cine que va interrogando al presente, pero también interroga al pasado, y colocando temas actuales, como lo veíamos en Una Mujer Fantástica, o como lo veíamos, por ejemplo, en este documental chileno La Gente Topo, que va a colocar y va a visibilizar el tema del adulto mayor, que eran sectores que antiguamente no estaban visibilizados, y que hoy día vuelven a tener, o no vuelven, se empiezan a instalar de manera más concreta en el cine. Y quiero aprovechar mi último minuto, y aquí les pido, no sé si disculpe, porque es un trabajo, creo que no solamente las universidades tienen un rol de análisis de lo que sucede, sino que también tienen un rol de creación. Y como tienen un rol de creación, estamos trabajando, este es han habido casos anteriormente en la UPLA, pero la UPLA está apoyando un proyecto que estamos realizando de manera colectiva, que es una película, que es del año 1921, y este año se cumplen 100 años, de la masacre obrera más importante de la Patagonia, chilena-argentina, que termina con alrededor de 1.500 obreros fusilados en La Pampa, y desarrollamos una película basada en una novela de Pavel Oyarzún, un escritor magallánico, una ficción que estamos trabajando de manera colectiva y que por lo demás tiene el apoyo irrestricto de la Universidad de Playa Ancha. Entonces es una producción que hoy día aparece también al alero de la universidad, y a mí me parece, esto es una opinión muy personal, muy importante que las universidades también fomenten, no solamente los estudios del cine, sino que también fomenten, tal como está realizando Carol y Aldo, experiencias concretas, significativas, manuales, también pueda la universidad ser un tremendo espacio de promoción de la creación de materiales audiovisuales. Y por eso que en mi último minuto lo quiero aprovechar mostrándole un tráiler, que todavía no es público porque estamos en preparación de ese proceso de trabajo, de la película que estamos realizando con el apoyo de la Universidad de Playa Ancha, que se llama El Paso del Diablo y que cuenta la historia de este grupo de huelguistas que escapa de la Patagonia, precisamente de la masacre que termina, como yo les decía, con 1.500 obreros asesinados en La Pampa el año 1921. Los dejo con esto y muchas gracias por escuchar. Buenas noches. El territorio de Santa Cruz está bajo ley marcial. Venimos al culo del mundo, ¿no podés darnos dos cortos de aguardiente? Los milicos vienen y nos van a matar a todos. ¿Qué diría su padre si lo viera con un fusil? Quiero que se manchen las manos con sangre. ¡Fuego! Junto al gallego Soto y otros compañeros, decidimos doblarle la mano al destino y arrancar hacia Chile. Por este terreno es imposible. No tenemos otra opción. Yo soy el único capaz de sacarlos de aquí. Solo con lo puesto, una que otra arma y el anhelo de regresar para reorganizar el movimiento, nos largamos hacia esa cordillera hostil con la esperanza de alcanzar la libertad. ¡Necesitamos la cabeza del gallego Soto! ¡Vamos, que ya llegan los milicos! Nosotros no seremos carne para perros. ¿Usted conoce los caminos? No creo que conozca las huellas del cerro. ¡Que no se deja decir pavada! Sabes disparar. Vamos a subir directo al paso del diablo. ¡Ya llegó! ¡No tenemos que ir! ¡No disparen! Muchas gracias, Danilo, también. Bueno, y decir que el compañero no ha sido del todo preciso respecto a las especificaciones de la película El Paso del Diablo. Es su ópera prima, su primera película, es el director de la película y el principal gestor también. Así que es bueno también reconocer, y seguramente a través de esta misma red internacional latinoamericana, El Paso del Diablo podrá tener un espacio relevante en la reflexión y difusión respecto a nuestra identidad y nuestras raíces. Llegó el momento de las preguntas.
aunque no han llegado tantas preguntas, han llegado más saludos que preguntas. Nos saludan desde Placilla, Marcia Franque, por ejemplo, Marta Barrio, saludo desde La Una. Silas Nacimiento dice, una mujer fantástica, un increíble para bienes para Chile, que seguramente ella es brasileña. Así que, bueno, los insto, las insto, les insto a poder reflexionar juntos en torno a estos dos temas increíblemente importantes para la vida cotidiana de nuestros pueblos. Y a lo mejor partir yo con algún par de preguntas, principalmente la primera que puede ser para Carol y Aldo, en este proceso de experiencia y aprendizaje que han desarrollado hasta ahora, ¿cuáles son los hallazgos más relevantes, las cuestiones más importantes que ustedes pueden visibilizar en lo que ha sido esta investigación que ustedes llevan adelante? Lo primero, Carol, ¿quieres partir tú primero? No, parte. Yo te voy a dar una frase reciente que va a decir lo que descubrimos con este proyecto. Lo primero, poder decir de que lo que se vende al turista, estoy hablando desde la perspectiva más histórica, actual, ¿eh? De lo que se vende al turista no es lo mismo de lo que come el común de la gente, en los países donde están, ¿ya? Y qué interesante poderlo mirar después cuando llega al país de uno, ¿ah? Puede ir viendo la preparación, puede ir viendo eso. Y lo segundo es que la cocina, y es una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho, una de las cosas es que el pasado amerindio sigue estando presente en cada preparación, ¿ya? Sigue estando presente, a pesar de tener en muchos casos, una fuerte dominación, una fuerte implantación cultural, un proceso de aculturización muy fuerte que fue religioso, idiomático, como decía Danilo, que fue muy, muy duro muchas veces, de imposiciones, ¿ya? La cocina amerindia hoy día, 2021, sigue estando presente a través de los platos, por los ingredientes. Entonces, eso es un fenómeno extraordinario a tener que plasmar hoy día en toda nuestra América Latina y un poquito del Caribe, porque también se toca Haití, ya que ha sido, bueno, todos sabemos lo que pasa con Haití, lo que ha pasado con Haití, lo que está pasando hoy día ahí, ¿ya? Pero desde esa mirada es que no ha habido una variación, y eso es súper importante. Para mí ha sido un hallazgo, pero destacado. Carol. Sí, bueno, tomando lo primero que dijo Aldo, sí, eso fue un tema importante porque, bueno, sin querer mencionar platos, hay platos que tienen bandera, dicen, tienen el apellido del país o la ciudad de origen, y resulta que uno hablando con los migrantes de esos países no es algo que se consuma habitualmente porque para ellos es caro. Ya esa era la respuesta, es caro. Lo que comen en lo cotidiano son otro tipo de platos que los vecinos de los países que estamos contigo no lo sabíamos. Entonces ese es un hallazgo interesante. Y lo otro que no hemos realmente ha sido un tema en el desarrollo de esta investigación, y lo voy a poner en el libro, de hecho lo voy a poner ahí, dejar, todo país tiene su arroz con pollo, es increíble, porque los platos, si bien a veces tienen los mismos ingredientes o ingredientes distintos, hay cosas que nosotros no usamos habitualmente en la gastronomía nuestra, pero ahí hay un plato común, el arroz con pollo. Todos los países lo tienen de formas distintas su preparación, pero cada país tiene el suyo. Entonces eso fue como algo entretenido encontrar como algo transversal dentro de los países latinoamericanos. Sí, y para el colega Danilo Humá, que además tiene un proceso formativo muy importante en la carrera de periodismo de la UPLA, en cuarto año, cuando le toca asumir o realizar el viaje documental, Danilo, preguntarte, ¿cuál crees que debiesen ser los énfasis de los futuros estudiantes en formación, ya sea de cine o de audiovisual, entendiendo además que Chile vive un proceso de transformación social importante? El fin de semana tenemos unas elecciones muy relevantes que podrían cambiar la Constitución, una lectura desde lo audiovisual al contexto político, social, cultural que vive Chile, pero también muchas regiones de Latinoamérica, y Colombia es un ejemplo de ello, con sus propias particularidades, por supuesto, pero un ejemplo también de ello. Sí, yo creo que la labor del cine, de la academia, de la docencia, es precisamente siempre estar mirando y siempre estar vinculado a esa realidad social, como que uno no se puede desprender precisamente, y la labor del periodismo y la labor de cualquier comunicador es precisamente estar con las antenas muy, muy bien puestas, efectivamente, lo que está sucediendo y poder canalizar eso, porque
En la memoria también se va construyendo a través de eso. O sea, gracias a las películas, por ejemplo, que veíamos de Aldo Francia, de Litín, hoy día podemos construir también nuestra propia historia, nuestra propia memoria. Si no, no hubiésemos tenido, por ejemplo, lo que hace Ivens cuando viene a grabar a Valparaíso, no tendríamos registros maravillosos de Valparaíso en la década de los 60 si un realizador no hubiese hecho, no hubiese puesto la cámara en determinado lugar. Entonces, el primer rol es ese, es como ser como registrar parte de ese movimiento social, de lo que está sucediendo, del contexto social político. Y otro elemento creo que es fundamental dentro de la docencia es el lugar donde nos paramos. Por eso que cuando yo partí la presentación hablaba del punto de vista, desde qué lugar construimos. No todos los lugares tienen sentido, por lo menos para mí. Para uno lo que trata de, en el proceso formativo, de decir, nos paramos de un lugar, nos paramos de un punto de vista. No somos ajenos a esa realidad, sino que no somos inecuos desde el punto de vista de nuestra realidad. Estamos atravesados precisamente por todo lo que nos ha sucedido y por lo tanto desde ese lugar miramos la realidad y la interpretamos, no tratando de representar ese espejo de la realidad. Y el otro elemento importante creo que es desde el lugar que nos paramos frente al otro. Y ahí yo algo no alcancé a abordarlo bien, pero desde la otra edad, desde un lugar horizontal, no desde la victimización, no desde la criminalización. Creo que es importante en este proceso que tú decías, Boris, que nos enfrentamos políticamente, poder hacer un diseño distinto de los sistemas, el sistema comunicacional chileno. Pensar la televisión desde otro lugar, pensar las realizaciones también desde otros lugares, donde nos pongan en el centro. Hoy día nosotros tenemos una televisión muy clausurada, pública, digamos, o sea, cuando digo pública, abierta, más que pública, abierta, donde los contenidos son muy parecidos, es bien hegemónica el discurso, pero además también tenemos como los tratamientos éticos también de cómo se aborda, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, cómo se aborda el conflicto mapuche, cómo se aborda el tema de las diversidades, el tema de género. Entonces, todo es el camino que uno en el proceso formativo tiene que trabajar, porque, en definitiva, nuestros futuros colegas van a ser los que van a estar trabajando en esos medios de comunicación y la idea es cambiar un cierto paradigma hoy día cómo están funcionando los medios de comunicación para instalar precisamente estas nuevas voces. Es cuando hablamos de un sistema tan concentrado, eso es lo que hace que muy pocas voces están representadas en los medios de comunicación. Entonces, cuando uno tiene un sistema pluralista, uno logra directamente vincularse y estar presente o sentirse reflejado o representado en algo. Y además, otro elemento que tenemos en Chile, que hay un sistema de medios de comunicación absolutamente centralista, por lo tanto, desconoce lo que sucede en los otros territorios. Desconoce lo que pasa en las comunidades, y eso yo creo que es importante que desde el periodismo, desde las comunicaciones, desde la propia docencia, se generen estas articulaciones. Y para terminar nomás, el último 30 segundos, es cuando tú hablabas de la experiencia, cuando nosotros realizamos una experiencia de rodaje de documental con los estudiantes, trabajamos bajo esos conceptos. No en una relación muy horizontal que trabajamos, para nosotros no se convierten en fuente, en un primer elemento, sino que se transforman en relatos, en testimonios, que nosotros como comunicadores ponemos a disposición nuestras herramientas para que esos testimonios se pongan en valor y puedan tener un espacio. Y creo que ese es el camino correcto en el sentido para formar nuevos periodistas o colegas en el ámbito de las comunicaciones y las ciencias sociales que permita estar vinculado con el territorio y no como meros observadores de ese territorio, sino que sean parte activa también y defendemos la idea, nuestro perfil lo dice en la carrera de periodismo. Somos una carrera cuyo objetivo es transformar la sociedad, y transformar la sociedad significa no solamente observarla, mirarla, interpretarla, sino que significa ser parte de esa transformación. Creo que eso es lo fundamental para cualquier estudiante de una universidad, y para nosotros también y nosotras. Muy bien, muchas gracias, Danilo. Ha llegado una pregunta para Carol y Aldo, difícil igualmente, en disputa tal vez. La pregunta la hace Cecilia desde Villa Alemana, ciudad que está ubicada en la región de Valparaíso, y procedo a leerla. ¿Existe alguna comida o plato típicamente chileno? Tal como lo dices, Boris, una pregunta difícil y en disputa. Y me vas a creer que con Aldo hemos conversado un montón de veces de ese tema. Porque, claro, uno asocia, dice Chile, empanada, lo primero, ¿cierto? Típicamente chileno porque es como el icono de las fiestas patrias, pero la empanada, si bien la consumimos harto, no es algo que consumamos todas las semanas. Y haciendo esta investigación que si bien contemplaba países de migración, también le hicimos en Chile, le preguntamos a muchos, muchos chilenos qué es lo que comen ellos en lo cotidiano. Y bueno, y hay platos que se repitieron en todas las entrevistas, que fueron más de 30, carbonada, charquicán,
ya que podríamos decir típicamente chileno. Y de hecho, ayer hablando con Aldo, que el que investiga la parte histórica, ahí me contaba, bueno, y Aldo va a completar la historia, de que el charquicán tiene hasta data, fecha de creación de plato. Y la carbonada, ¿cierto? Cuando uno va al Chiflón del Diablo, ya en la octava región, ahí te cuentan la historia del origen de la carbonada, ¿ya? Que también es bastante interesante, se puede tomar como algo típico chileno, porque uno pregunta qué come el típico, o porotos con rienda, que es otro plato típico también, que el 100% dijo porotos con rienda. El tema de la carbonada, que se llamaba carbonada, porque los mineros lo llevaban como vianda, como comida al trabajar a la mina, y como abrían su ollita, les caía el hollín del carbón, entonces se molestaban entre ellos, en vez de un guiso era carbonada lo que estaban comiendo, de ahí venía el origen de la palabra, ¿ya? Entonces son platos que se consideran típicamente nuestros, pero claro, es en disputa, así decir un plato lo veo súper complicado, como decir que porque en realidad es cazuela, porotos con tallarines, carbonada, ¿ya? Lo que es charquicán, por supuesto, que originalmente se hacía con charqui, pero ahora se está preparando con carne picada. Aldo, cuéntanos la historia del charquicán. Para completar lo que dice la profe Carol, hay un detalle que hay que rescatar. En el caso particular de Chile, nosotros tenemos una extensa costa, 4.200 kilómetros de costa, pero el grueso de los platos que se consumen son platos de tierra, de agricultura. Y eso tiene mucho que ver con el pasado nuestro, ¿ya? Con el mundo mapuche, en un sentido, en un momento determinado. Después con el español que llega en el caso chileno, que no es un español que mira al mar, es un español que es agricultor, que es ovejero, ¿ya? El extremeño que llega aquí trae esa característica. Y eso se plasma en la comida, ¿ya? Por eso que nosotros al hacer la consulta, y Carol en particular, hacer la consulta más fina en el sentido de qué se come, el pescado no figura en ninguna parte. Porque si nosotros lo miramos... Los mariscos nos llamó la atención, no lo mencionaron. Claro, no figura. Y de hecho, si uno mira los recetarios tradicionales en Chile, tampoco. Tal vez, entre 1870, en el caso chileno, y 1910, la élite miró el mar en los platos, ¿ya? Porque en todos los restaurantes, como el Club La Unión, por ejemplo, el Pepper Club, que yo tengo los recetarios de ellos, tengo las cartas de los restaurantes, aparece el pescado, pero el común de la gente, por ejemplo, el bajo pueblo, por decirlo así, en esa época, comía papas, vegetales, en ese sentido de cosas. Y sí, completando lo que dice Caro, el tema del charquicán es un tema de un plato chileno, es un plato que surge de la necesidad en un momento de alimentarse, de mezclar en una ollita productos de la huerta que habían en un momento determinado, ya con charqui, que el charqui es casi transversal en el caso del cono suramericano, ¿eh? Lo que fue en su momento la yerba mate también, que después en el caso chileno derivó en el té, pero que en otros países como Argentina, Uruguay, pero que se sigue conservando, estaba la ruta de la yerba mate, pero sí, el charquicán es esa mezcla de lo que me faltaba para seguir comiendo, se creó ese plato que hoy día se sigue consumiendo con algunos procesos de mestizaje culinario por ahí dando vuelta, pero si nosotros quisiéramos comer la esencia de deberíamos echarle charqui en vez de carne. Por eso se llama charquica. Y lo otro, antes de que cerremos, yo creo que el proyecto en el que estamos embarcados con Carol rompe también el esquema de lo que es el quehacer intelectual, por si acaso hoy día se ha abierto un mundo de posibilidades que Danilo también lo ha manifestado en lo que él expuso, de que la universidad, a pesar de ser un centro de pensamiento, de reflexión, de crítica, también abre nuevos caminos. Y me parece que este también es un camino interesante que la academia pueda ir rescatando, que también pensando en un repositorio. Me preocupa mucho el tema de cómo se ve para adelante lo que hoy día pase, cómo va a ser estudiado más adelante. Me parece que este tipo de ejercicios de memoria son súper importantes. ¿Por qué? No, desde la cocina, desde el cine... ¿Ya? ¿Por qué? Porque más adelante las sociedades, no sé, por el 2030, 2040, van a mirar para atrás estos momentos y la academia tiene mucho que decir. O sea, la invitación es que estos procesos se sigan abriendo en otras partes para ir comparando las experiencias de lo que estamos haciendo aquí con lo que se puede estar haciendo en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Perú. Eso. Muchas gracias, Aldo. Y para cerrar, vamos a hacer una última pregunta que está...
expuesta por Paulina, y dice lo siguiente. En relación a esta integración de la información, para Danilo, ¿cómo se podría materializar esta sociabilización de manera concreta, refiriéndose, Danilo, a esta idea de la información centralizada, y cómo la realidad de las regiones, la realidad local, la realidad de los habitantes está muy poco explorada por los medios de comunicación tradicionales, donde el cine a lo mejor es otra respuesta? Ya lo decía Gabriela Mistral en la primera mitad del siglo XX, a propósito de cómo Latinoamérica fue representada en el forjamiento de la gran industria cinematográfica norteamericana, particularmente con la imagen que se intentó transmitir del mexicano. Entonces, ¿cómo crees tú, Danilo, debiese ser este proceso de descentralización de la información? Sí, yo creo que hay como dos elementos. El primer elemento está relacionado con los medios de comunicación tradicionales. O sea, no hay ninguna posibilidad que podamos pensar. Los medios de comunicación en general son concebidos como con un rol absolutamente social. Y cuando tienen una lógica tan comercial o mercantil como la que existe en Chile, es complejo porque los dueños de los medios de comunicación en Chile son precisamente los dueños de las personas más ricas de este país son los dueños de los medios de comunicación. Y eso genera obviamente una mirada cercada. Y eso es lo que tenemos en Chile, un sistema de medios muy concentrado. Y eso, ¿cómo debería resolverse esta alta concentración en los medios de comunicación? No existen marcos regulatorios en Chile, y por lo tanto los espacios radioeléctricos, que son de todos y todos los chilenos, hoy día están en las manos de unos pocos, concentrados. Es como lo que nos pasa con los otros recursos naturales, con el agua, con la minería. O sea, el sistema económico imperante ha permeado los medios de comunicación en Chile. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber un sistema de regulación distinto que promueva precisamente... Por ejemplo, nosotros con Boris trabajamos en el UPLA TV, pero no hay apoyo, no hay financiamiento, y por lo tanto, el rol que tienen las universidades, por ejemplo, en materia de canales de televisión, como se iniciaron en Chile, cuando se inician los canales de televisión en Chile, son canales universitarios. Hoy día no hay ningún canal universitario que sea parte de una frecuencia nacional, por ejemplo, radioeléctrica. Entonces, es importante descentralizar también la información. ¿Por qué es tan importante tener harta formación, pluralismo? Porque hay un derecho que es un derecho a la información de los ciudadanos, y los ciudadanos necesitan poder decidir en función de cómo decido, en función de la información que me entregan los medios de comunicación, si yo solo tengo una información que muchas veces es sesgada y no puedo tomar decisiones en función de otro. Por eso que el pluralismo es tan importante en los países. Porque el pluralismo, la libertad de expresión, el acceso a la información, etcétera, son elementos fundamentales de una democracia. Entonces, lo que tiene que pasar ahora, como para responder esa pregunta, es tenemos que avanzar hacia levantar una ley de medios, un sistema de una ley orgánica de comunicaciones, y esperamos que la nueva constitución garantice el derecho a la comunicación, el derecho a la información, la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Ese es como, creo yo, como es el camino posible, que es lo que tenemos que hacer. Y ahí también tiene que haber un elemento importante para el incentivo del cine. El incentivo del cine. Este, por ejemplo, es un proyecto colectivo, pero es un proyecto personal económicamente. El que le mostramos El paso del diablo. Entonces, tiene que haber incentivos, tiene que haber fórmulas donde efectivamente el trabajo de memoria, ¿por qué se financian algunos proyectos y no otros? ¿Por qué los proyectos de memoria cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto hacer cine desde las regiones? Entonces hay un elemento vital que es la descentralización y también la entrega de recursos equitativos, democráticos, para que todos y todas, sin distinción, podamos optar y hacer cine, hacer medios de comunicación, hacer periodismo, tener canales. Eso es democratizar efectivamente las comunicaciones en Chile, y eso hoy día no existe. Y tenemos una tremenda oportunidad política hoy día, que mañana estamos en elecciones, para contarle a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica, estamos eligiendo a nuestros candidatos y candidatas constituyentes para redactar esa nueva constitución. Y ahí creo que hay una tremenda posibilidad para las comunicaciones. María Elena Ibarra dice buenos días, gracias, muy buena información. Y bueno, con este último saludo también aprovecho a darle el paso a Álvaro Maglia. Él es secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo y que además hace posible esta importante reflexión que va al centro, al corazón de nuestra identidad como pueblos. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti. ¿Qué tal, Boris? Bueno, buenas, buenas. Hola, Álvaro. ¿Está bien? Perfectamente, fuerte y claro se escucha. Perfecto.
Bueno, lo primero es que seguí buena parte de la transmisión de hoy de Pasaporte, muy interesante, me gustó muchísimo. Y bueno, y aprendí mucho, eso también. Por lo tanto, me interculturalicé un poco más. Eso es muy bueno. Yo les agradezco a todos los que hoy participaron de esta instancia de Pasaporte UGM y también a quienes lo hicieron durante toda esta semana, desde el lunes que comenzamos con Argentina y Uruguay, y bueno, seguimos ocupando Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. Y inaugurando una loca idea que en realidad tuvo origen en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, que el año anterior, justamente por motivo de la pandemia y pensando justamente que el intercambio académico, la movilidad internacional, tiene como una de las principales cuestiones el tema de la interculturalidad y la multiculturalidad. Pero bueno, al no poder movilizarse físicamente, eso generaba justamente imposibilidad de cumplir con ese objetivo, que es un objetivo muy importante y que UGM resalta en forma muy destacada. Y inventó originalmente una forma de hacer cierto proceso de interculturalización a través de un mecanismo virtual. Así tuvo su primera edición Pasaporte Uncuyo en el año pasado, y desde UGM lo vimos, muchos de nosotros, de nuestros diferentes integrantes de la numerosa comunidad UGM, como una posibilidad de hacerlo también para UGM, con pandemia o sin pandemia. Es decir, creo que es un formato importante para pensar cómo comunicarnos mejor a través de nuestras culturas. Y bueno, ciclo llegó a su fin, lo hicimos para este primer semestre y sobre todo pensando también como por los estudiantes que hoy se están movilizando virtualmente, que pudieran aprovechar y difundir esta experiencia en forma importante, y seguramente ha venido para instalarse. Tendremos en el segundo semestre una nueva cuestión. En esta instancia teníamos cultura gastronómica y cultura artística a través del cine. Posiblemente en otras próximas ediciones tomemos otro tipo de cuestiones o temáticas que puedan ser interesantes, pero siempre con ese fin, el fin de conocernos mejor a través de nuestras culturas, que creo que ese es lo que hay que destacar. Así que bueno, muy agradecido a todos los que participaron del ciclo, también a quienes colocaron sus videos que están disponibles en redes sociales para justamente en forma asincrónica poder hacer ese seguimiento de nuestras culturas en estas temáticas en particular. Queda cerrado entonces la primera edición de Pasaporte UGM. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Álvaro. Saludar también a los colegas académicos, académicas que participaron de la actividad, que bueno, finalmente nos ayuda a pensarnos en el cotidiano, lo decía Álvaro también, la implicancia que ha tenido la pandemia nos permite viajar de otros modos, no físicamente, pero sí viajar con el intelecto, viajar con la creatividad, viajar con la interioridad más profunda de cada uno de nosotros, nosotras. Para eso también han servido estos días, es decir, finalmente paz, vida, conciencia para el pueblo colombiano, paz, vida, conciencia para el pueblo palestino, paz, vida, conciencia para los pueblos del mundo. Muchas gracias y que tengan un precioso día. Y una fabulosa jornada cívica para ustedes este fin de semana.
Muchas gracias, esperamos gracias. Tener todo el éxito del mundo, Álvaro. Gracias y abrazos para todos. Que estén muy abrazos. Bien. Muchas gracias. Gracias. A cuidarse. A nombre gracias. De Pasaporte AUGM. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao.